Hace ya muchos años que la atención de urgencias en el municipio de Medellín se viene prestando casi exclusivamente por el Hospital San Vicente de Paúl y la Policlínica Municipal. La avalancha continua de heridos y de accidentados hace que este hospital y la policlínica se les reconozca como hospital de guerra. Así se expresaba el médico director del hospital Benjamín Mejía Calad en abril de 1970. Irónicamente, la dura realidad de la ciudad de Medellín favoreció el surgimiento de una gran historia para la medicina en Antioquia. Desde los años 50 al 70, Medellín vive un momento muy difícil en cuanto a la violencia. Prácticamente en estas dos últimas décadas se multiplicaron el número de asesinatos en la ciudad de Medellín, posiblemente agravado por el problema migratorio acelerado de la violencia política que se vivía en nuestros campos. El hecho es que la ciudad era violenta y la única institución en ese momento oficial que podía dar atención a todos estos heridos y lesionados que llegaban, que se daban en la ciudad de Medellín, era en la Policlínica Municipal. Este país ha estado inundado de eso, de una tensión permanente entre procesos, usemos la expresión, civilizados de resolver conflictos y procesos bárbaros. Pero solo este país no. La historia de Colombia es una historia de muchas violencias. Violencia política, violencia social. Pero sí hay una gran continuidad desde el siglo XIX de diferencias sectarias que se expresan de formas políticas y que en diferentes dimensiones se han reestructurado, se han replanteado, se han vuelto a poner en juego en un contexto muchísimo más complejo del siglo XX. Entre nosotros, tal vez la primera lección deriva por allá de las empresas de conquista. No fue precisamente un saludo fraternal ni unas conversaciones de paz las que hubieron entre los conquistadores españoles y los pueblos indígenas. La violencia se ha convertido en una herramienta para dirimir conflictos que institucionalmente por otras vías no ha sido posible solucionar. Conflictos de tipo político, sectario, que dividen planteamientos y visiones sobre el mundo, pero también diferencias sociales. En la década de los 30, Medellín tenía una población aproximada de 170.000 habitantes. La ciudad moderna se hacía visible en el desarrollo del transporte, el aeropuerto y sus servicios públicos, entre otros. En este periodo, las riñas fueron la causa principal de homicidios y lesionados, seguida por los accidentes de tránsito. La violencia no es un sujeto. Y aquí disfrazamos, para volverlo un eufemismo, la violencia. No, aquí hubo liberales matando conservadores, prendiéndole candela al colombiano, expropiando los bienes, insultando los curas. Hubo conservadores matando liberales porque pertenecían al directorio tal y porque entonces se vestían de rojo. Eso es lo que llamamos la violencia. La violencia es el uso de la fuerza física como mecanismo predilecto para la resolución de conflictos, que puede llegar incluso a la eliminación o muerte del contrario. La violencia es un producto de la sociedad que se relaciona con las condiciones y procesos socioeconómicos, jurídicos, políticos, culturales y psicológicos. Se traduce en debilitamientos institucionales, alteración de los valores éticos y descomposición familiar y social. Casi siempre la violencia es una forma de respuesta no institucional a la imposición de un orden que no es bien recibido.
de un orden social que no ha recibido. Y concretamente en Antioquia y en Medellín podemos ver eso. Había una identidad muy arraigada de lo antioqueño, creada en el Valle de Aburrá por las élites industriales de Medellín, que reñía con las formas de vida de la mayoría de la población que vive y vivía en ese entonces y que vive aún hoy en día en las zonas periféricas del departamento. Hablamos de violencia en singular porque, de acuerdo a nuestras incertidumbres en el presente, que no hemos vivido en paz durante muchas décadas, durante prácticamente siglos, creemos que se trata de un proceso unívoco, que siempre hemos vivido en la violencia. Pero en realidad, detrás de esas expresiones de violencia han habido diferentes causas, diferentes motivos, y en ese sentido debemos atender a una pluralidad de factores, de actores, que nos ayuden a entender la violencia. Medellín ha sido considerada históricamente una de las ciudades más violentas de Colombia a raíz de sus altas tasas de homicidios. Esto nos lleva a preguntarnos de nuevo hasta dónde, hasta qué límites de violencia puede soportar un orden social, porque a pesar de todo y esas altas tasas de criminalidad y violencia, estas no han logrado poner totalmente en entredicho el modelo social establecido. Finalizando la década del 30, el barrio Guayaquil se llenó de viajeros e inmigrantes que llegaron a la ciudad buscando nuevas oportunidades. Esto propició la apertura de pensiones, hoteles, bares y prostíbulos, entre otros establecimientos. Cuando hablamos de Guayaquil, hablamos de una gran centralidad, pero no una centralidad de ciudad, es una centralidad de un departamento, de una región. Es el sitio donde confluye la economía, la cultura, la sociedad, el sitio de intercambio de opiniones, el sitio de protesta, el sitio de las grandes manifestaciones, el sitio de la llegada de todo el transporte público, no de Medellín, sino de todo el transporte público del departamento. Esa era una Guayaquil cosmopolita de la época. Realmente Guayaquil como barrio fue el gran sueño urbano de Medellín, no solo de tener una gran plaza de mercado, sino un barrio residencial para la élite, a la vez que un centro de mercadeo y de producción. Obviamente un sueño de juntar muchas funciones que por lo mismo colapsó y derivó a lo no deseado, precisamente en ese gran sueño urbano de un gran centro productivo y residencial de la ciudad de Medellín a finales del siglo XIX. Con el correr del tiempo y con la migración a Medellín, Guayaquil empezó un poco a desfigurarse y surgió la inseguridad, y yo creo que eso no podemos decir que es de Guayaquil, eso es un fenómeno de ciudad, es un fenómeno de país que tenemos que enfrentar. El caos que se introduce en el barrio Guayaquil, ese barrio de orden que se pensaba inicialmente, se origina en elementos derivados del mercadeo en la plaza. Inicialmente se mercadeaba por parte de las élites, pero rápidamente, un año después, ya se estaban quejando porque consideraban que estaba siendo apropiado por vendedores ambulantes, vendedores no autorizados, vendedores callejeros y con ellos también raponeros, ladronzuelos, jugadores de carta, tahúres, truhanes, etc. Y junto a ellos, prostitutas que hicieron que se reclamara por esa pérdida, digamos, de moral en este barrio Guayaquil alrededor de la plaza. Para 1941, el deterioro social del barrio Guayaquil llegó al centro de la ciudad y posteriormente se desplazó a otras áreas. Paralelamente, surgieron zonas con similares características como la Valladera, la Curva del Bosque, Lobaina, el Fundungo y las Camelias, entre otras. Cuando uno habla de Guayaquil y uno le hablan de la guayaquilización del centro, es como la llegada de una nueva clase, la llegada de los estratos populares que toman posesión del espacio, que lo hacen suyo. Y ese hacerlo suyo va movido por lo que podemos llamar la informalidad. No podemos olvidar que Medellín es una ciudad informal, que la informalidad genera empleo, que la informalidad llega a ser una forma de vida y que el
informal lo es porque no tiene los medios para ingresar a la formalidad. El término guayaquilización parte de una idea de orden y de desorden, digamos, en esa paridad. Desde los 40 ya lo se planteaba desde la administración municipal un proceso de expansión de los fenómenos que habían alrededor de Guayaquil sobre el centro de la ciudad. Desde ese momento se comenzó a denominar por tal una guayaquilización de la ciudad. Es interesante acotar un poquito que mucha de la clientela que llegaba a Policlínica o que la traían venía de Guayaquil, que fue el barrio grande que movió esta ciudad y que alguien decía que era una ciudad dentro de otra, donde había trago, riñas, donde los cantantes de tango, donde Daniel Santos llegaban allá y eso era una emoción, tomaban trago, pero también había mucha puñalada y mucho herido y mucha bala que finalmente eran llevados a Policlínica. Al inicio de la década del 50, la ciudad de Medellín tenía aproximadamente 320.000 habitantes. La creciente inseguridad era un fenómeno alarmante para sus pobladores. Se sumaba a esto la numerosa participación de menores de edad en los grupos de delincuencia común. Con respecto a la aparición de estas bandas de niños en Medellín del siglo XX, podemos decir que no son fenómenos aislados, que ellos obedecen a productos de una descomposición social y familiar. Estos muchachos que toman el nombre de bandas de niños, piernepeludos, chinches y en la actualidad combos, han sido el problema más grande que ha tenido la ciudad de Medellín. Pero la violencia de los años 50 trajo unos fenómenos profundos de desplazamiento rural hacia las ciudades. Y ese desplazamiento obviamente que causa nuevos perfiles epidemiológicos, nuevos problemas que atender, nuevas tensiones sociales, nuevos actores del conflicto que ya empiezan a cambiar, digamos, el perfil de la violencia. La violencia juvenil está presente y ha sido estudiada en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades, en relación con los procesos de inmigración. Porque la gente recién llegada, los hijos de la gente recién llegada, de los migrantes, muchas veces tienen criterios, tienen valores que provienen de los lugares de donde llegaron. En este caso del campo, de sus pueblos. Y esto produce, su llegada a la ciudad puede producir violencia, puede producir conflictos relacionados con pandillas, etcétera, etcétera. En el año 1948 se diseñó un plan piloto para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Ejecutado en 1951, su objetivo principal fue la rectificación y canalización del río Medellín, buscando con ello habilitar nuevas zonas para el desarrollo de vivienda, industria y carreteras, entre otras. Medellín tuvo un plan piloto, el llamado plan piloto de Wiener y Ser, hacia los años 50, que trató de regular la ciudad, hecho por un austríaco, un español, que desconocían nuestra cultura, es decir, desconocían la informalidad. Y es imposible hacer un plan que desconozca la informalidad, que desconozca la cultura, etc. Ese plan, por ejemplo, trasladó la gobernación a la Alpujarra, a la alcaldía, etcétera, y desvirtuó un poco lo que era la tradición cultural del centro. Hicieron un plan de desarrollo urbano para tratar de poner un orden en este caos que estaba pasando. Sin embargo, vale la pena resaltar porque es la primera ciudad que lo hace en el país, pero al mismo tiempo ese plan fue un plan que contribuyó más bien a segregar más la ciudad. La planeación de la ciudad propuesta por el plan piloto puso en la informalidad a 40 sectores de la ciudad, denominados desde entonces barrios piratas, generando con ello políticas de exclusión que los dejó sin posibilidades de desarrollo urbanístico, servicios públicos, educación y salud. Yo creo que una de las grandes desviaciones para la implementación del plan de Wiener y Ser
fue los intereses privados expresados a través de la planeación. Obviamente que los intereses privados están ahí, porque el fenómeno de urbanización trae consigo un elevamiento muy grande de los precios de la tierra. Y donde se suponía que debían estar los barrios de clase alta y media, tenían una mayor valorización que los barrios donde se suponía que debía estar los sectores populares. El plano excluye ciertas representaciones de la ciudad porque no la integra todo. Piensa, plantea cómo debe ser y ya allí hay sectores, segmentos, espacios que no aparecen tan claramente. Por ejemplo, aquellos que no están construidos en materiales pesados o los barrios que comienzan a construir los propios habitantes a través de invasiones, a través de urbanizaciones ilegales, etcétera, etcétera. Para la segunda mitad del siglo XX, Medellín afrontaba una serie de dificultades. Las migraciones, los desplazamientos urbanos y los diferentes tipos de violencia daban como resultado unas cifras alarmantes de muertos y lesionados. En este contexto, la Policlínica Municipal se erigió como el único centro de atención médica para pacientes urgentes. Digamos que nuestra ciudad tuvo algo positivo, aún en los barrios de invasión. Creció alrededor de un barrio, y el barrio era una plaza. Y un barrio en nuestro medio es un cura, un policía, y una serie de fenómenos como la botica, el sastre, el zapatero, etc. Y ahí estaba inmersa la salud. Es decir, había algunas, pero escasas prestaciones de salud en los barrios que suplían unas necesidades mínimas. Pero siempre el centro de la ciudad fue el Hospital San Vicente de Paúl. El centro de la atención en salud fue la Policlínica Municipal. Era allí donde se manifestaban los fenómenos sociales de violencia o no que se presentaban en la ciudad. Los habitantes de Medellín contaban con policlínica. Tenían la sensación de que allá les salvaban la vida. Y todo tipo de enfermedad médica o de accidente era inmediatamente transportado a policlínica. La gente tenía confianza absoluta en el servicio. En la policlínica se materializó un nuevo modelo de enseñanza que integró las escuelas francesa y norteamericana para dar respuesta a los retos médicos que presentaba la ciudad. Es por esto que algunos consideran que en la Policlínica Municipal de Medellín surgió la Escuela Médico-Quirúrgica de Antioquia. Yo sí creo que se puede hablar de una escuela médico-quirúrgica antioqueña. Creo que justamente personas insignes como el doctor Joaquín Aristizábal en una u otra forma fundan esa escuela a mediados del siglo pasado, del siglo XX. Y es una escuela que imprime un carácter, una personalidad a los cirujanos antioqueños, fundamentalmente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y que perdura hasta nuestros días. Creo que en la ciudad de Medellín, en el periodo que se analiza, 1937-1970, no se generó ninguna práctica médico-quirúrgica que la señale como escuela supuestamente paradigmática a otros centros médicos del mundo, ya que lo que hubo en nuestro medio fue una recepción, apropiación y circulación de saberes procedentes básicamente de Estados Unidos. Por lo cual no creo que, con el respeto de otros colegas, aquí no se dio una escuela médico-quirúrgica. Yo soy un defensor de que en Antioquia existe una escuela médico-quirúrgica. Y existe una escuela médico-quirúrgica en lo académico, en lo científico, en algunos aspectos de desarrollo tecnológico incipiente y en algunas transformaciones que hicieron los pioneros de la cirugía de Antioquia. Policlínica surge como la unión de voluntades administrativas y políticas. Surge como la necesidad de una facultad de tener un centro de práctica y a un hospital de ofrecer servicios de salud a una población creciente. Soluciona los problemas de la práctica médica
y del cirujano. Es por eso que allí se da rienda a la creatividad y a la imaginación. Se solucionan los problemas en el momento que se necesita. Es por esto que Policlínica es considerada como la escuela quirúrgica antioqueña. El tiempo siguió su marcha y la compleja realidad de la ciudad arrojó, como siempre, un número creciente de personas que requerían de una atención inmediata y de calidad para salvar sus vidas. Mientras la ciudad aprende la lección, Policlínica mantendrá sus puertas abiertas para seguir haciendo lo que sabe hacer, ser el maletín de urgencias de la ciudad de Medellín. El 12 de septiembre de 1969, en el centro de Medellín, dos asaltantes destruyeron parcialmente las instalaciones de un banco, utilizando por primera vez en la historia de la ciudad un artefacto explosivo. Uno de los asaltantes resultó gravemente herido y fue llevado de urgencia a la Policlínica Municipal para salvarle la vida.